Voy camino de Piedras Blancas, a pocos kilómetros de la capital de San Fernando del Valle de Catamarca, y me va llevando un camino sinuoso, bordeado de verde y montañas. Esta parte de Catamarca es como un último filón de lo que sería la extensa región de las Yungas, una selva de clima subtropical que nace en Bolivia y se mete como una cuña en el norte argentino, abarcando parte de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y algo de Catamarca. Este es como un pueblo santuario porque sobre un pequeño cerro está en la entrada el monumento que recuerda al fray Mamerto Esquiú, un sacerdote que pasó a la historia gracias a un sermón que no fue precisamente espiritual, digamos religioso. Fue un sermón político y también, por supuesto, inesperado, que fue en su momento decisivo para que las provincias argentinas aceptaran la Constitución Nacional de 1853, después de años y años de anarquía y luchas intestinas entre hermanos. Ya hablaremos de eso, pero primero vamos a conocer la casa natal del fray Mamerto Esquiú de la mano de Natalia Preli, una de las guías de turismo de este pequeño pueblo. Nati, estamos llegando a una casa muy importante en Catamarca. Muy importante para los catamarqueños, especialmente para los piedrablanqueños, los que vivimos acá, los que nacimos. Vamos ingresando a lo que es el templete de la que protege la casa de Fray Mamerto. Sí. Es un templete, es una construcción Art Deco que se termina de construir en 1941 para resguardar lo que es la casa. La casa esta es del siglo XVIII, tiene más de 200 años. Esta casa fue construida por su abuelo materno, don Medina. Es una casa de adobe, el techo es de caña, barro y paja. De ahí podemos ir ingresando, van a ver lo que es el ancho de las paredes, 1 metro de ancho. Paredes de adobe, ¿no? Paredes de adobe, sí. Y acá van a observar lo que es el techo. Y es bien firme, sí. Claro, por supuesto. Puerta original de la casa, algarrobo negro, y tiene un sistema que se llama sistema de quicio, que le llamamos nosotros, ¿ves? Porque no lleva bisagra la puerta. Tiene un eje arriba, claro, abajo, que hace que eso gire la puerta. De ahí decían, después, fuera de quicio. De ahí viene el famoso dicho, no me saqué de quicio. No me saqué de quicio. Acá estamos. ¿Y esto de qué lugar es este? Nosotros decimos, lo vendemos turísticamente como que esto funcionaba como un comedor de la familia Esquiú. Acá vivió María de las Nieves Medina, su esposo Santiago Esquiú, con sus 6 hijos. Fray Mamerto tenía 5 hermanos, él era el segundo hijo. Estas cosas que hay acá, disculpame Nati, sí, que son como piernas... Sí. Algo con forma de corazón. Sí. Son partes de del cuerpo que nosotros... Del cuerpo humano, sí. Sí, que la gente le trae por favores recibidos. Yo me enfermé, tuve alguna dolencia, me enfermé de alguna parte de mi cuerpo, sí, y la gente le viene y le pide con mucha fe. Fue curado y entonces viene después, ya sea de cualquier lado, ¿no?, del, claro, país. Claro, y estos son los reclinatorios. Y viene, sí, viene para acá. Orar, ¿no? Para orar. Viene, claro, muchísima gente a pedirle... A Catamarca, in Argentina, è stato beatificato Mamerto Esquiú. El obispo catamarqueño fue beatificado por el Papa Francisco el año pasado, después que el Vaticano considerara milagrosa la curación de una niña tucumana gracias a su intercesión. Sin embargo, quedó en la historia argentina el fray como uno de los grandes hombres que posibilitaron la organización nacional, gracias también a un sermón que tuvo una clara intencionalidad política. Donde hace trascendencia a nivel nacional es cuando le piden, el gobernador en ese tiempo le pide que él dé el sermón de la Constitución. ¿1853? Del 9 de julio de 1853. Él se llama Letamur de Gloria Vestra, se llama el sermón, donde él le pide a todos los argentinos, donde hay unas palabras célebres, muy importantes, donde todos siempre recalcamos eso. ¿Qué dice? Que él dice, obedecer, señores, sin sumisión no hay ley, sin ley no hay patria, solo existe anarquía, desorden.
y él pide a Dios que libre a la República Argentina de todos esos males. ¿Y de la guerra? Y de la guerra que estábamos pasando entre los unitarios y los federales. Miramos qué interesante ese discurso. Claro, ese... Y con tan solo 26 años que él tenía. O sea que se transforma su sermón, era para bendecir ese momento tan magno, sí. Pero sí. Se transforma en un discurso político también, ¿no? También. ¿Por qué es importante ese sermón? Pues porque después de la batalla de Caseros, en la que cae Juan Manuel de Rosas frente a las fuerzas de Justo José de Urquiza, por fin se reúnen las provincias argentinas para darse finalmente una constitución. En la Asamblea Constituyente, que se reunió en Santa Fe, triunfó la postura liberal sobre la tradicional, que restringía la libertad de cultos. El diputado por Catamarca era el padre Centeno, un hombre profundamente católico. Y regresó a Catamarca indignado y dispuesto a hacer lo posible para que la provincia no aprobara la Constitución, porque para él únicamente debía aceptar el Estado a la religión católica. Y el gobernador de Catamarca lo apoyó y preparó una concentración popular con católicos tradicionales indignadísimos y le encargó un sermón de apoyo. ¿A quién? A Fray Mamerto Esquiú, conociendo su postura precisamente antiliberal. Sin embargo, el fray sorprendió a todos. Según sus palabras, el pueblo argentino debería someterse a la ley fundamental de la nación. Dijo, sin sumisión no hay ley, sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad. Existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución y guerra. En la iglesia de San José, a pocos metros de su casa natal, se conserva el púlpito donde Esquiú dio su inesperado sermón a los fieles. Cansado de tantas guerras, su sermón tuvo un eco realmente arrollador e inesperado a nivel nacional, porque se desparramó de hecho por todas las latitudes y así se pudo vencer toda resistencia de las provincias ultracatólicas que finalmente terminaron aprobando la Carta Magna. Entonces finalmente llamó mucho la atención su sermón. Sí. Porque él no era de la orientación que pedía. Sí. Qué cosa rara, ¿no? Franciscano. ¿Eh? Un hombre muy humilde que toda su vida se dedicó a ayudar a los niños, a la gente humilde. Cuando él le piden ser arzobispo de la provincia de Buenos Aires y él rechaza, porque él se sentía indigno, decía él, de tremendo cargo. Mirá, miren vos la humildad que él tenía. Después el León XIII le pide a él ser obispo de la provincia de Córdoba. Y él muere allí siendo obispo él de la provincia muere, de Córdoba. Él fallece siendo obispo de la provincia de Córdoba. Él fue nombrado en 1880 hasta 1883, que dura, digamos, el mandato de obispo, que él fallece, en el Suncho, departamento de La Paz, acá en Catamarca. Pero vamos a hablar, mientras vamos al otro lugar de la casa, sí. Pues esta es su casa natal. Esta es su casa natal. Él vivió acá solo hasta los 10 años. Hasta los 10 años. Después se va al noviciado en el convento San Francisco, acá en Catamarca, en la ciudad, en la capital, donde él queda interno, él y su hermano. Pero él sigue toda la carrera eclesiástica porque a él le interesaba desde niño. Porque esa familia era tan humilde también que a su vez ellos dedicaban mucho la vida cristiana. Ellos ya eran así, entonces él se crió en ese ambiente, en esa vida de cristianismo y de todo el tiempo estar orando desde niño, lo hacía. Es como que ella tenía esa vocación. Muy católico, ¿no? Muy católico, también sí. Catamarca. Sí, la verdad o que lo sí. O lo era en aquel tiempo, por lo menos. Lo seguimos siendo porque actualmente tenemos a nuestra Morenita del Valle y que para nosotros es algo muy fuerte su... ¿La Virgen del Valle? Sí. Ah, bueno, pero es famosa, famosísima. Claro. El fray nació en este lugar el 11 de mayo de 1826, hijo de Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina.
Su madre le impuso el nombre de Mamerto de la Ascensión en homenaje al día en que nació, el día de San Mamerto. Pero ahora, Nati, usted tiene otro recurso, digamos, espiritual, sí, más allá de la Virgen del Valle, importante. Porque Fray Mamerto Esquiú fue beatificado. Sí, en septiembre del año pasado por nuestro Papa Francisco. Fue por un milagro de una nena de Tucumán. Esa nena le iban a amputar la pierna, tenía solo 10 días de vida, y gracias a nuestro Beato, que ya después de lo que pasó con esta nena, digamos que se lleva todo al Vaticano, se estudia todo lo que pasó con la nena. ¿Y qué pasó con la nena? El médico que le iba a amputar la pierna viaja a Catamarca, vino acá, fue al convento de San Francisco, donde se lleva estampitas. Entonces, en una de esas estampitas se la da a la mamá de la nena y le dice, pídale a él, Fray Mamerto Esquiú. Entonces su mamá dice, yo no lo conocía a él, pero yo lo único que le dije, que cure a mi hija y que solo le podía brindar su fe, porque no tenía nada para ofrecerle a ella. Y dice que fue muy corto el tiempo donde la nena se cura, o sea, fue increíble, que los médicos no podían creer lo que había pasado. O sea, que le curó la piernita. Le curó la pierna. Hasta que le iban a amputar. Sí, le iban a amputar con solo 10 días de vida. ¿Y la chica cuántos años? 5 años, tuvo el año pasado, ahora 6 añitos. Ah, ya vino acá a este lugar. Vino la beatificación, porque ellos fueron invitados, vinieron a visitar la casita, pues yo las atendí. Es raro tener un milagro viviente, ¿no? Personaje que haya sido objeto de un milagro y que esté con vida, sí, ¿no? Por lo general. Pero acá nosotros lo que trabajamos acá, todo el tiempo vemos cosas que le han pasado y que le vienen a agradecer. No lo hacen público, porque quizás por miedo, temor, quizás porque esto lleva un proceso largo. Pero bueno, agradecemos a esta familia que lo pudo hacer. Lo de Beato, entonces, es una disposición previa a la santificación. Sí, faltan 2 milagros sería para ser santificado. Y que seguramente estamos convencidos de que va a ser pronto. Mirá vos. Bueno, y en este lugar. Y este lugar Beato, tenemos acá una cama. Como ven, es una cama estilo colonial. No fue de nuestro Beato. No. Él fue a una familia del departamento, que lo invita a almorzar. Después esa familia lo vio cansado, entonces lo invita a descansar en esta cama. Y esa familia después la dona a la cama acá. La familia Cubas. Ah, entiendo. La cama donde descansó. Fray Mamerto Esquiú. Y decimos que él también lo hacía, porque los franciscanos se autoflagelan. Es como que ellos castigan su cuerpo. Entonces no lo hacían. Él, por ejemplo, ponía madera para dormir o para descansar. Y dice que esa familia vio que él había puesto maderas también en la cama. Como una manera de autoflagelación. No, claro, que sea duro su descanso. ¿Y esto qué es? Perdón. Esto es un corazón tallado en madera. Acá tenemos al Señor, un interno en ese momento del servicio penitenciario. Uh-huh. Cuando él se entera que al corazón de Fray Mamerto lo roban en el 2008, nos hizo este corazón tallado en madera. Como para tenerlo de muestra. Yo me acuerdo en que en el 2008 fue robado. 2008? Yo estuve cuando el crimen de María Soledad Morales, y también habían robado el corazón. ¿Qué, lo robaron dos veces? La primera fue como una travesura de un alumno del colegio Quintana, porque en el convento San Francisco de Asís, donde Fray Mamerto estudió, funciona el actual colegio de la Quintana. Entonces un alumno lo roba, lo tiró arriba del techo, se lo encuentra. Sí, a los días lo encontró. Claro, pero después en el 2008 vino una persona que lo sacó y nunca más se lo encontró. Lamentable, no se sabe. No se sabe qué pasó con el corazón, lamentablemente. Ese sería un milagro que aparezca a esta altura. Porque su corazón, nosotros hablamos de Fray Mamerto, que tuvo un corazón incorrupto. ¿Cómo incorrupto? ¿Qué es eso? Cuando muere Fray Mamerto, sospechaban y había comentario de que él había sido envenenado. Entonces hacen una autopsia, lo llevan a La Plata a él, al cuerpo. Cuando abren su cuerpo estaba putrefacto, pero su corazón estaba incorrupto. ¿Intacto? Intacto. Un dato singular. El corazón de Fray Mamerto Esquiú estuvo exhibido desde 1883 hasta 2008 en una urna de vidrio. Parece que los milagros lo acompañaron a lo largo de su vida. Desde los 5 años
comenzó a usar, por intermedio de su madre, el hábito franciscano que no abandonó nunca como promesa por su delicado estado de salud. Ingresó al noviciado franciscano y al cumplir 22 años se ordenó sacerdote. Y acá en este cuadro tenemos una vestimenta que nuestro Beato usó. Habrá sido para dormir, para algo, lo tenemos acá, que ya lo que queda de la vestimenta. Ah, mirá vos. Y bueno, este lugar entonces ahora como que explotó, no sé, turísticamente. Si turísticamente. Más antes que o espiritualmente. No, yo diría más espiritualmente. Porque yo veo ingresar, la gente viene, la gente, la mayoría que no conoce acá, cuando ingresa, piensa que lo de afuera es la casa, pero cuando ingresa acá uno le explica todo lo que claro, pasa. Claro, que esta es la casa original, ¿no? Claro, lo que yo siempre escucho, que se siente mucha paz, que es una paz que espiritual. Vamos a hablar. Y se siente, y uno los ve acá sentarse y escuchamos testimonios y gente que llora y que agradece tanto, ya sea por su vida personal, por familiares, por sí. Hijos. Entonces es muy fuerte el estar acá trabajando y ver a esa gente cuando viene a agradecer y a pedir. Y estos son pasillos, ¿no? Que sí, rodean, que bueno, rodean todo, la, sí, rodean toda la casa. Que, sí, que protegen nuestra casa. Claro. Acá podemos observar el techo, tiene las cañas. El fray Mamerto Esquiú fue mucho más que un sacerdote preocupado por el país. Desde joven dictó cátedra de filosofía y teología en la escuela del convento. Fue maestro de niños y participó en la discusión sobre la constitución de Catamarca, su provincia. Él adhería al Partido Federal, pero era respetado por el Partido Liberal y escribió decenas de notas periodísticas en el diario catamarqueño El Ambato, del cual, además, fue editor y consejero. Ahora, el 11 de mayo, tenemos toda una festividad porque celebramos sus 196 años de su natalicio. Ah, así ¿sí? que el pueblo va a estar de fiesta. Va todo Catamarca, porque vienen de todo. Es un acto cívico-militar que se hace acá. Qué curioso, ¿no? Que la importancia de un cura que es, se podría decir, milagroso, sí, o está en vías de serlo, ser considerado, sí. Resulta que, más allá de su espiritualidad, pasó en la historia por un discurso político que en realidad se transformó en un sermón aspiracional para toda la República Argentina, que en ese momento estaba desangrado sí. en luchas intestinas, ¿no? Qué raro eso. Bueno, vemos los homenajes acá a los sí, costados, ¿no? Sí, que hacen muchos, todos. Sí, muchos traen las placas para homenajearlo de una u otra forma. Todos lo conocen, más orador de la Constitución. ¿Cómo? Orador de la Constitución. Ah, orador de la Constitución. Orador de la Constitución. Porque él se va al exilio en determinado momento, en, ¿no? En Bolivia, se fue a Tarija. O, no estuvo. Sé si exiliado o lo él lo en realidad lo mandan, pero él se va como con mucha desilusión también de lo que estuvo pasando en la Argentina. Pero a él lo designan irse a Bolivia, a donde él va y trabaja como sacerdote, está trabajando como sacerdote. Estuvo 12 años en Bolivia. O sea que estuvo exiliado 12 años de Argentina. Mirá vos. Después vuelve a su Catamarca y se va a Jerusalén, a Tierra Santa, 3 meses. Mirá vos. Así que. ¿Y vos qué idea tenés, ya que conocés tanto de la vida de Fray Mamerto Esquiú? ¿Cuál es tu propia idea? Mi propia idea, yo nunca lo vi a él como político, ¿no? Lo veo como un gran hombre que hizo mucho por Argentina, por nosotros los seres humanos, y que lamentablemente no imitamos ni un cuarto de parte de todo lo que él hizo. Y para mí, aunque no ha sido todavía nombrado santo, para mí es un santo, porque yo tengo particularmente por qué agradecerle. Ah. Tengo una hija, y tengo una hija que nació con muchos problemas de salud. Yo viajo actualmente mucho al Garrahan y tengo mucho, mucho que agradecer. Y mis compañeros lo saben porque ellos, yo cada vez que viajaba, prendían velas, le pedían a él
y sé lo fuerte que es. Solo la persona que lo pasa sabe. Y todo eso son agradecimientos también, ve que la gente le trae. Comúnmente acá las mamás los bautizan a los niños con el sayal marrón en agradecimiento a él. Ah, que es la vestimenta franciscana, ¿no? Claro, porque la mamá de él lo bautiza a él con esa ropa. Ah, la mamá ya lo bautizó con claro, esa ropita. Claro, él nace con problemas, él nace enfermito. ¿Ah, sí? Muy delicado de salud. Entonces su mamá le hace una promesa a San Francisco de Asís, que se lo curara, y a partir de los 5 años ella le prometió que él iba a usar el sayal, y él lo llevó toda su vida. Fray Mamerto Esquiú estuvo 16 años fuera del país, del que se fue por diferencias políticas, entre otros, con el presidente Domingo Faustino Sarmiento. Y al regresar fue nombrado obispo de Córdoba. Al volver de un viaje a Catamarca, su provincia natal, murió en el camino el 10 de enero de 1883. Y en Córdoba descansan sus restos. Su corazón, que fue robado por segunda vez en Catamarca, nunca fue encontrado desde que aconteció este episodio en el 2008. Que él siempre, de chiquito, terminó con la... Se le instaló la vocación. Vida, la vocación, la vida franciscana, sí. Por su madre, porque fue su madre la que le pide a San Francisco de Asís que lo curara, que ella le prometía usar su vestimenta, y fue así que lo llevó toda su vida. Solo cuando fue obispo de la provincia de Córdoba tuvo que usar la vestimenta de obispo. ¿Y cuántos años vivió? Y él falleció con 56 años, casi 57, porque fallece un 10 de enero de 1883 y él fallece él nace en mayo y él fallece en enero de 1883, o sea que en mayo cumpliría los 57 años. Joven, pero para la época, una vida como la que él llevó, digamos, muchos turistas o gente que viene, dice, pero era muy joven cuando falleció. Bueno, pero en esa época, sí. La gente se moría a esa edad, ya haber vivido mucho, sí. Creo. Así que... Sí, una vida... Bueno, así que entonces para vos es un santo. Para mí es un santo. Y los catamarqueños lo tienen muy reconocido, ¿no? Sí, lo consideran también. Es más, o sea, todos los argentinos tendríamos que estar contentos porque él va a ser el segundo santo argentino. Primero el cura Brochero. El cura Brochero, claro. Y después se viene Fray Mamerto Esquiú. Después Fray Mamerto Esquiú. Mirá vos. Honor para todos los pirolanqueños, catamarqueños y todos los argentinos, digamos. Los originarios de Aguitas y Calchaquíes. En los campos cercanos, la tierra generosa brinda a los lugareños el fruto de su labranza: zapallos, higos, nogales, vino, membrillo, algodón, papas, especias como el anís y el comino, y ganado,
como ovejas y chivos. Por un camino privado, vecinal, entre montañas y frondosa vegetación, uno se encuentra de repente con un túnel de hormigón perfecto, larguísimo, que parece muy extenso y sobre todo oscuro. En la parte superior de la entrada, en sobrerelieve, tiene una inscripción que señala un año, 1950. Y con mi guía, Luis Carrizo, director de turismo de La Merced, después del saludo, él me invita a entrar a esa boca de lobo con camioneta y todo. Y allá vamos. Le pregunto a mi acompañante. ¿Por qué hay agua en el piso? Bueno, esa agua es un poco de la que viene, que florece un poco de las paredes, digamos que brota de las paredes. Al estar inmerso justamente en una zona de yunga, una zona muy húmeda, una zona de vertientes donde hay abundancia de agua, se tuvieron en cuenta quizás en la construcción de este túnel, sí. Que porque podemos observar después más adelante, hay por ahí algunos cañitos que se dejaron, que eran como para justamente para que el agua salga, digamos, pero sale por todos lados, digamos, no tuvieron mucho en cuenta, digamos, la inmensidad, digamos, que podía haber tenido, que se filtre por todos lados y no por donde ellos querían. ¿Cuánto tiene de ancho el túnel? Y de ancho tiene unos 5 metros. ¿Y de alto? Y de alto unos 8 metros aproximadamente. Este era un proyecto de hacer una vía férrea, por acá pasaría un tren que iba a unir... Lo que sería Tucumán. ¿Tucumán? Con la provincia de Catamarca, sí. Ah, con La Merced. Con La Merced, justamente. Mirá vos. ¿Y bueno, ¿cuándo se empezó a construir esto? Comenzó en 1942, si bien mucho tiempo antes, digamos, se habían presentado ya unos proyectos, digamos, como que ya había varios túneles por ahí que se realizaban en la zona de Chile, quizás, entonces ya iban surgiendo esos proyectos, y comenzó en 1942, sí. Culminando en 1952, uno de los sexto túnel por ahí, y este que sería el mayor en 1950. Este proyecto ferroviario buscaba conectar el amplio valle central de Catamarca con la región sur de Tucumán, atravesando, perforando la sierra. La idea era unir el noroeste argentino con nuestro vecino, Chile, a través del Paso de San Francisco. Hoy el Paso de San Francisco existe, sí, pero es carretero. Del ferrocarril quedan estos túneles que siembran curiosidad y un poco de inquietud. Y la razón por qué el ferrocarril nunca funcionó es todavía un misterio. Pero trabajaron 400 peones golondrinas. Las detonaciones para abrir la montaña se hacían en cadena. Se perforaban unos 50 puntos en el interior de la montaña. Se introducía la pólvora, el fulminante, y así se producían las explosiones consecutivas. Pero muchas cargas no explotaban, y cuando los operarios retiraban las rocas, ahí sí, las cargas estallaban en forma espontánea. He aquí una de las razones, entonces, de las numerosas muertes que hubo. Lo curioso es que sus cuerpos no están en el cementerio local, y al parecer no hay datos acerca de sus paraderos. Esto terminó entonces el proyecto en 1950. Sí, aproximadamente 1950, 1952. Y ya no se hizo más. Y no se hizo más. Quizás por justamente por las filtraciones que estamos notando que tuvo del agua misma, alguna falla que habrá tenido en construcción que no se lo hizo saber por ahí. ¿O por falta de plata? Por falta de plata o cambios de decisiones del gobierno, ¿no? Ah, de la política. Sí, de la política. Y es una obra inconclusa, entonces. Sí, la verdad, y es impresionante, digamos, el trabajo, digamos, que se hizo para la tecnología de la fecha. Sí, y la cantidad de hormigón armado que hay acá. Mirá esto, por ejemplo, este nicho que hay acá. Impresionante. ¿Qué sería? Para que la gente se proteja a los operarios, ¿no? Sí, eran los operarios más que todo. Cuando pasara el tren, porque veo estos nichos que tienen números. Así es. Digamos, hendiduras dentro del propio túnel, ¿no? Así es. Son refugios, por ahí se les llama más acá a los conocedores, a la gente lugareña. Sí. Que bueno, que también era utilizada para los operarios cuando se iban haciendo, digamos, las explosiones. Que ahí, llegando al tema de las explosiones, fue una de las...
de las principales causas de muerte, que quizás eso no se conoce mucho de los túneles. Pero siempre hay muertos, sí, claro, cuando se hacen construcciones tan grandes, ¿no? Claro, incluso se hacían perforaciones casi como la, siguiendo, digamos, lo que sería la boca del túnel, y no tenían en cuenta la cantidad de perforaciones y la cantidad de explosiones. Porque, dando un ejemplo, supongamos 50 perforaciones, y ellos ponían lo que sería el fulminante, la mecha, la pólvora, perdón, el fulminante y la mecha, ¿verdad? Sí. Y empezaban a explotar, pum, pum, pum. Y se protegían en estos lugares. Protegían en esos lugares, pero no tenían en cuenta que explotaban las 50. Ah. Entonces, después empezaban a sacar el material y quizás una que otra explotaba. Los lugareños también usan el caballo cuando quieren acortar distancias y se meten por el túnel. Como escuchamos, los túneles están cargados del drama que acompaña la construcción de las grandes o las colosales obras públicas. Hubo dos proyectos que se presentaron a la licitación. Uno contemplaba un ramal que tenía más de 210 kilómetros. El otro fue este, que iba en zigzag atravesando con túneles por debajo de la montaña. Se descargaron para hacer estos largos agujeros abovedados algo así como 1 millón de toneladas de cemento. Túneles son 6 que están en la parte de Paclín, más precisamente. De Catamarca, sí. Y hay 3 en la localidad de Rumipunco, que sería el sur tucumano. ¿Y los túneles que están en estas condiciones, todos los 6? Este es el único como que tiene más filtraciones, digamos, los demás. Incluso algunos son más curvos y son más cortos, porque ya sería como que este atravesaría toda la sierra y sí. Los demás como que van costeando, no están digamos tampoco a tanta profundidad de lo que sería. ¿Pero están perfectos? ¿Están derrumbados? Hay uno que se empezaron como a derrumbar lo que sería el camino, si bien no se los puede atravesar a todos en vehículo. Sí. Porque cuando se hizo el trazado, digamos, de la Ruta Nacional 38, que es la que une justamente las provincias de Tucumán y Catamarca, sí. Se realizaron, bueno, terraplenes, y la cual ellos generaron alcantarillas para que no se acumule el agua, digamos, de cierto lado, y al caer esa agua, caen partes de acá, de las salidas del túnel. Sí, yo lo que veo que es una cosa muy, muy extraña estar andando aquí. O sea, ¿no es peligroso en ningún lado, te parece? Hablando con personas así ya profesionales, dicen como que ya está todo solidificado, o sea, como que al tener el material, al tener estar en contacto con el agua, es como que ya se volvió una roca. Eso es lo que ellos nos están interpretando y nos dan a entender que es como que quizás, y encima tiene un montón de explosiones arriba, imagínense, tiene 2 cuestas que pasan por arriba. Ah, mirá vos. Así que trabajo de vibraciones. Perdona, acá, atención, ¿está cayendo agua o me equivoco? Sí, así es. Techo. Acá se empiezan a ver ya como las manchas que hay, que es de lo que cae agua. Mirá, ¿sí? Está cayendo agua de filtra de arriba. Así es, acá se filtra, tiene una filtración bastante importante acá, incluso quizás ya sé. Los túneles del lado catamarqueño son 6. Y en Tucumán quedan 3. En total eran 14, pero los otros desaparecieron comidos por la voracidad de la selva de las yungas. Originalmente el ramal perteneció al ferrocarril Belgrano y su extensión era de casi 60 kilómetros. Aunque el proyecto nació con las primeras 2 décadas del siglo XX, tomó mucho impulso recién en los años 40, y principios de la década del 50, cuando de repente se acabó la plata para financiar semejante obra faraónica y todo quedó en la nada. Este que recorremos con Luis, este túnel está inundado, pero por fortuna se deja transitar. Al parecer el hormigón y su calidad no fueron el problema, porque dicen que soportó estoicamente varios movimientos sísmicos sin que se desprendiera ningún pedazo de la bóveda. Ahora que el recurso pertenece a la Municipalidad de La Merced, hay un incipiente movimiento turístico y la Muni provee de guías que también saben contar esta historia. Bueno, vimos la luz, apareció la luz. Estamos saliendo ahí. No nos vamos a quedar acá, ¿eh? No, vamos. Vamos.
un poquito más camioneta, vamos. Ahí está. Bueno, mirá ya. Esa ya sería, digamos, la boca, la entrada del segundo túnel. Ah, mirá vos. Y acá serían cuatro más después de este, ¿no? Claro, continuarían otros cuatro más. Y bueno, es lo que le explicaba un poquito, que hasta este túnel se puede pasar, digamos, en vehículo, de ahí se sigue. No, acá sonamos ya. Ya tenemos que realizar el siguiente tramo, digamos, caminando. Es más corto este, mirá. Es mucho más cortito. Ah, lo vamos. Un poquito más curvo. ¿Lo podemos caminar este? Vamos, lo conocemos. Ahí está. Dejamos la camioneta, estiramos las piernas y nos disponemos a caminar hasta el siguiente túnel. Y aparece allí entre la espesa vegetación. Es más corto y curvo. Luis me señala la parte superior del túnel y me dice... Ahí, por ejemplo, se puede distinguir lo que es como un escudo que se le ponía con la fecha en la que se terminó, digamos. Ah, claro, dice 1950. Claro. Está clarito ahí. Y los túneles siguientes, hay uno que tiene, por ejemplo, 1951 y 1952. Incluso hay algunos túneles que se los empezaba a hacer, por ejemplo, de ambos lados, y se unían en el medio. Ah, sí. Claro, que utilizaban, digamos, lo que sería el teodolito, digamos, la herramienta topográfica, digamos, para tener esa precisión. Ah. Hay partes que se distinguen, que tuvieron una leve diferencia, digamos, de unos 20 centímetros, podría ser, digamos, pero en un tramo tan largo, sí. Era prácticamente perfecto, digamos, era como que no tenía ninguna falencia. Y eso fue también... digamos, el gran trabajo y los grandes ingenieros que habrán empezado esta obra, ¿no? Hay olor a bosta de vaca, ¿no? Se ve que muchos animales acá que transitan. Esto vendría a ser, digamos, acá, ¿no? Digamos, donde se refugian por ahí animales, vacas, como dice usted. Están terrenos, digamos, que están por ahí cerrados, son a campo abierto, donde los animales vienen a aprovechar el agua también. Pero acá tenemos un problema con este, ¿no? Sí, acá hubo derrumbe. Y hubo un derrumbe, digamos, en lo que es la salida del segundo, que es también justamente por las grandes lluvias por ahí. Al tener la cuesta, el tramo nuevo, digamos, de la cuesta que está arriba, sí. Las alcantarillas, digamos, dan caída, quizás en estos lugares. Entonces, cuando se llena de mucha agua, cae mucha cantidad fuerte y eso va generando los derrumbes. Imagínense que esta montaña... tiene explosiones, digamos, por la cuesta vieja primero, digamos, la parte colonial, después el túnel, después el nuevo trazo de la Ruta Nacional. O sea, tienen muchas explosiones, digamos, ya sufridas. Y entonces debe haber, quizás a futuro vamos a seguir teniendo como desbordamientos de la sierra, ¿no? Esto ya es selva, es pura. Pura yunga. Esto ya es selva completa. Sí, acá donde se realiza mucho. Acá se pierde todo ya. Todo. Porque los túneles continúan para allá. Claro. Continúan después hasta acá. Cuatro túneles más. Cuatro túneles más. Voy ahora subiendo por la histórica cuesta del Portezuelo, una obra vial enroscada en el imponente Cerro Ancasti, desde donde se puede ver el amplio Valle de San Fernando del Valle de Catamarca. También esto lo vio el folclorista Polo Jiménez, que en 1950 tuvo la inspiración de describir este hermoso cuadro de verde y cielo. Polo Jiménez, autor de música y letra, tiene su homenaje en un descanso en la empinada cuesta y está junto a su amigo Mercau Soria, también integrante del grupo musical al que se le sumó el bandoneonista Payo Solá, que entronizó la famosa samba para siempre en el sitial que define a la provincia norteña en todo el mundo. De hecho, la samba
el famoso paisaje de Catamarca ha sido declarada oficialmente como himno de la provincia. Una vez arriba del cerro hay que seguir unos kilómetros hasta el pueblo de Ancasti y después atravesar otras aldehuelas cruzando arroyos dormidos en invierno hasta llegar, después de 80 kilómetros de camioneta, hasta la entrada al parque arqueológico Las Tunitas. Primero, el saludo con mis anfitriones, Gabriela, Brian y Marcos Barrera, los guías. Hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos, Mario? ¿Sos Brian? ¿Todo bien? Bien, bien. Hola, ¿Gabriela? Mario, ¿qué tal? Gabriela. ¿Cómo vas, querido? Bien. ¿Qué tal le pareció el viaje? ¿Cómodo? Sí, bueno. Pero salvaje, agreste, muy bonito, sí. Valió la pena. Monte bien cerrado, ¿eh? ¿Y acá? Y de acá tenemos media hora por un sendero, aproximadamente un kilómetro y medio para llegar a las cuevas. ¿A las cuevas de Las Tunitas? A las cuevas de La Tunita. Y ahí me encuentro con algo, con el Vaticano, me dijeron algo así. Sí, que algo similar, digamos. Ah, sí. Es denominado la Sistina. La Capilla Sistina, la llaman. La Capilla Sistina. En una cueva. Argentino. Vamos entonces. Bien, vamos. Y así empezamos a caminar hasta un lugar recóndito entre la espesura que forma el monte selva de Las Yungas. Estos sitios arqueológicos siempre me han llamado la atención porque tienen la magia de enredarnos con preguntas que no sabemos contestar. Como esta geografía que nos lleva a este sitio, que imagino sagrado para los originarios, para los nativos que vivieron aquí hace miles de años. Solo ellos, los arqueólogos, pueden iluminar con su sabiduría el pasado y a veces hasta por ahí nomás. Miren, chicos, yo estoy seguro que el nombre del pueblo viene por esta planta, ¿no? Sí. Gran parte del nombre del parque se denomina por esta planta, la tunita. La tuna. Claro. ¿Qué tiene frutos? ¿Estos se comen, estos frutos? No, estos frutos no se comen. Esto sería mayormente una planta silvestre, digamos, del campo. Claro. Es más comestible para el ganado y todo eso. Cabras, vacas, o sea... Pero hay muchas tunas, ¿no? Sí, variedades acá, de tunas. Sí, acá hay bastantes variedades. Pero hay otras que se comen, sí, el fruto, sí, o no. Exacto. Ah, está bien. Hay de distintas variedades también, por ejemplo, tenemos tunas blancas, tunas amarillas, hay de color morado también. ¿Qué se hacen, dulces? Se hacen dulces y se hacen arropes. ¿Arropes? Arropes. ¿El arrope es como una bebida, no? ¿Qué es? No, sería como una mermelada. Ah, como dulce. ¿Algo similar a la mermelada de ciruela? Sí. Bueno, algo así. Ahí está. Qué cerrado esto. Che, acá animales salvajes no hay, ¿no? ¿O sí? Sí. Ah, ¿sí? Uno que otro, sí. Epa, bueno, vamos a andar con cuidado entonces. ¿Qué puede haber, por ejemplo? Y acá podemos encontrar cabras del monte, que la gente del lugar las llama corzuelas. Las corzuelas, sí, pero con esas no hay problema, ¿no? No, pero nos tendríamos que preocupar un poco más por los pumas, que podemos encontrar uno que otro, así que... Eso sí que me preocupa. ¿Algún zorro también? Ah, zorro. Zorros son amigos. Pero otra cosa es cuando explota el verano en este sitio. Allí la canícula activa a todos los bichos del monte. Y uno tiene que andar entonces con pies de plomo y saber por dónde uno pisa. Por suerte, los guías y la Muni mantienen despejado el camino hacia el sitio arqueológico La Tunita. Es relativamente reciente su investigación. Comenzó en los albores de la década de 1970. Llevamos media hora subiendo y subiendo. Esta roca enorme que con esos brazos que parecen tentáculos de pulpo, ¿qué son esas cosas? Es llamativa. Estos serían algas, perdón. Serían... Ay, ya me olvidé. No, son... ¿Estos son cardones? Cardones, claro. Muy autóctonos de la zona. Y salen de la grieta. Sí. ¿Y esta tiene concavidades esto? ¿Qué es? Sí, estos son morteros. Seguramente, y es muy probable, que se utilizaron para hacer las tintes.
para hacer los dibujos. Ah, las pinturas. Claro. Ah, yo pensé que era para comer, viste que muelen. Sí, puede ser también. Podría haber sido para moler granos y todo eso. Mirá, hay otra. A ver. Acá hay otra. Y de golpe. Arte, claro. Los guías llaman a este sitio el Vaticano. ¿Por qué? Porque dicen que tiene todo el techo de la roca pintado como la famosa Capilla Sixtina que está en el Vaticano. La Sixtina. Aquí, como veo, se exhiben las fotografías más famosas de Lancasti. Son grandes y dinámicas, con personajes portando cuchillones, cabezas como trofeos, propulsores. Se ve sangre como símbolo importante y que fluye de la espalda de quien sería un brujo que danza con una flecha clavada. Bueno, esas son las cosas que uno imagina ver. Los arqueólogos han comprobado que estos motivos fueron pintados en forma sucesiva, sumaron unos después de otros en el tiempo hasta completar el cuadro que vemos hoy. Esa es la famosa Sixtina. Ah, mirá vos. Ah, siento una tremendos deseos de conocer esto que me sonó tan misterioso. Y llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención, sí, porque todavía es como un tesoro oculto de Catamarca, dicen, ¿no? Claro, exacto. ¿Eh? Un tesoro muy valioso. Ah, sí. Claro, y mirá la piedra, parece que está en equilibrio. ¿Eh? Desde aquel ángulo se lo puede apreciar más. Desde allá, pero en serio, ¿eh? Yo no me quedaría mucho tiempo acá si no tengo nada que hacer, ¿eh? Sorprendente, ¿no? Sorprendente, sí. Realmente. Sí, sí. Y que haya en el medio de este monte cerrado, como una selva, todo este desbaratamiento de piedras. Mirá, por todos lados están las piedras. Sí. ¿Dónde están las pinturas? ¿Ingresa por acá? ¿Acá? Sí, o puede ingresar por acá. Pase y descubre, Mario. Ah, cuidado, ¿eh? Mirá las pinturas ahí. Qué loco que es esto. Mirá vos, que son como diablos, mirá. Sí, aquel sería un danzarín. Sí, es como figuras que se reproducen en los carnavales norteños. Sí, claro, exacto. Pero acá hay una cruz. Una cruz. O sea que también está vinculado el catolicismo de algún modo. Claro, seguramente. Lo diabólico y lo católico. Lo católico, digamos. Sí, acá también. Ay, mirá. Lo que pasa que, claro, acá y acá es como que están. Este más todo sería como un cóndor en una figura geométrica. Para, todo. Porque la idea es. Te podés acostar, Mario, lo que claro. Hacen todos, sentarte ahí, acostarte y podés apreciar las pinturas ahí acostadas. Así. Ahí está. Ah. Mirá. Ese es el secreto. Acá estamos. Por eso es que le dicen... La Sixtina. La Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina. Bueno, mirá vos, qué visión, ¿eh? Todo, la bóveda está repleto de figuras. Sí. Allá de casa, escena de casa. Sí, una escena de casa. Acá tenemos un danzarín. Sí. Acá tenemos, seguramente este era gente del lugar. Acá tenemos una cruz, allá tenemos animales. Eso como un lagarto. Sí. Claro, sería un lagarto. ¿No? ¿Sí?
Acá. Acá tenemos llamas. Llamas. Y este sería. Y allá hay como un diablo, ¿eh? Estoy viendo un diablo, te lo digo desde ya. Personas sin manos, sin brazos también, podemos apreciar allá. Qué loco, ¿no? ¿Esta es la única cueva que hay, Marco? No, allá abajo tenemos una más donde hay unos dibujos. ¿Allá? Claro. Vamos a verla, a ver. Vamos. A esta cueva de acá se la llama el hornero. Ah. Esta cueva. Esta ya es más sombría, claro, ¿eh? Claro, exacto. Y aquí, bien uno entra, se puede apreciar esta figura que sería un jaguar. Ah, mira vos. Como le dije sí, claro, antes, con claro. Todos los colores, sí, ¿no? Sí, exacto. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo le llaman a esta? El hornero. El hornero. El hornero. Y tiene el jaguar. Tiene un jaguar. Claro. ¿Y de este otro lado? Y esta es muy impactante, esta figura. Es raro eso. Claro, es muy impactante. Sí. Sería un guerrero portando lanza y cabezas trofeo. Que le sacó la cabeza a un sí. Pobre hombre. Mira vos, está lleno de mosquitos acá. Yo no es que sí. Le tenga miedo a la cueva, pero... Mosquitos, arañas, bueno, todo un poco. ¿Arañas? Sí, ah, yo voy saliendo ya, entonces. Tenés miedo a las arañas, ¿no? Ya tengo.